Aquí comienza su programa Una Voz en Oración. Con ustedes la voz de la hermana Ingrid Angélica Liduvina. Sean ustedes bienvenidos aquí a Radio Canal Palabra Viva, como así también en las otras plataformas. Sean ustedes bienvenidos. ¿Cómo están ustedes, estimados, estimadas? Dios les bendiga en este día de hoy. Sean ustedes bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludamos a todos los hermanos que puedan estar conectados en las diferentes plataformas de esta radio, como así también a los hermanos que nos escuchan a través de la aplicación de iVoox. Sean ustedes muy bienvenidos. ¿Cómo están? Esperamos que en el Señor bien, porque todas las cosas, por muy malas que sean, redundan para bien en el Señor. Vamos a los que nos convoca, pues, a comenzar con la oración matinal de esta mañana del programa Una Voz en Oración. Amado Salvador, en esta mañana le damos muchas gracias por todo el bien recibido de su mano. Gracias por permitirnos un día más de vida, un día más de salud. Gracias, Señor, porque usted nos guarda, nos cuida, nos protege, nos brinda un techo donde cobijarnos, calzado a nuestros pies, el alimento en nuestra mesa. Gracias por esa bendición. Gracias porque en esta hora nos presentamos ante tu presencia, tal como somos, tal como estamos. Muchas veces lleno de falta, de imperfecciones, otras veces angustiados, otras veces desesperados, otras veces molesto, como sea, Señor, cada corazón que se ha presentado delante de ti, se ha presentado tal cual está. Reciba nuestra gratitud en esta mañana, nuestra alabanza, porque usted es el único Dios verdadero que se merece toda honra, todo honor y toda suprema alabanza. Y merece que nosotros los mortales le rindamos tributo y honor. A ti sea la honra, a ti sea la gloria y la alabanza. Gracias por este hermoso día de vida, por este hermoso día de sol. Gracias, Señor, porque tus hijos se han dirigido a sus trabajos. Guárdalos, líbralos de peligro, de accidente, de tentaciones. Guárdanos en este día de hoy. Yo te pido en esta mañana, Señor, que me des de tu bendita gracia para poder hablar de tu palabra, Señor, palabras sabias, sazonadas con sal,
Palabra, Señor, de vida eterna. Bendice a cada oyente aquí presente, como aquellos que nos van a escuchar después en horario diferido, tal vez. Sean guardados, sean protegidos y bendecidos con tu palabra. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias te damos en esta mañana, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a un tema musical para luego escuchar la lectura, más bien, más que lectura, vamos a estudiar el trasfondo histórico del profeta menor llamado Oseas, para después, en el correr de los días, hablar de ciertas profecías que él habló al pueblo de Israel, la región del norte, ¿ya? Vamos a hablar de este profeta que lo usó Dios para ser un ejemplo de lo que, confrontando a Israel, de lo que estaba sucediendo en el sentido espiritual, ¿ya? Es interesante estudiar el trasfondo histórico en el que acontecieron las profecías, porque eso nos da una comprensión más acabada del contexto en el que fueron dichas aquellas profecías. Y cómo podemos aplicarlas en el día de hoy. Muy bien, mis hermanos, vamos a un tema musical y luego estamos de regreso.
Muy bien, mis hermanos, vamos a ver quién fue el profeta Oseas. El profeta Oseas, hijo de Beeri. Es el único dato que es hijo de Beeri. Su nombre significa salvación. Este mismo nombre tenía Josué, hijo de Nun, al cual Moisés le cambió su nombre. A Josué se llamaba Oseas primero y Moisés le puso Josué. No sé si ustedes se han fijado, hermanos, que cada vez que hay un nombre puesto hacia una persona en la cultura judía, en la cultura israelita, siempre tenía un significado espiritual, una connotación espiritual. Y aquel nombre, por lo general, determinaba el carácter de la persona, determinaba lo que iba a hacer en su vida, o tenía un significado profético. Generalmente los nombres que ponen los israelitas, los judíos, tienen un significado de lo que quiere decir. Por ejemplo, mi nombre Ingrid, en alemán autóctono, significa hija. Y Angélica viene de ángel, ¿ya? Angélica. Y Liduvina significa amiga de la gente en griego. Entonces, el cuidado que debemos tener los cristianos de qué nombre ponerle a sus hijos, porque eso determinará el futuro del joven, de la señorita. Esa es la mentalidad en la que se ponían los nombres, por lo menos la cultura israelita. Y vemos que aquí Oseas significa salvación. ¿Ya? Hay muchos personajes bíblicos que sus nombres tienen un significado de la cual algo les ocurrió en su vida o algo les o algo le pasó. Por ejemplo, Moisés. Es un nombre que se lo puso la hija de Faraón, significa rescatado de las aguas. Jesús significa salvador. Y nuestro Salvador tenía un montón de nombres que fue detallado, descrito por Isaías. Admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Dios con nosotros, o Emmanuel, que también significa lo mismo, etc. Entonces siempre los nombres tienen un sentido profético o determinan la vida de la persona. Y vemos aquí que Oseas es un profeta que su vida fue un constante accionar junto con la palabra que él entregaba. Dios le hizo tomar una mujer adúltera de la cual tuvo 3 hijos y cada hijo tenía un significado, su nombre. Profetizó en tiempos de Jeroboam II, donde hubo una enorme prosperidad económica y militar en ese tiempo. Y esto llevó a que el pueblo de Israel se prostituyera tras dioses falsos, que el pueblo de Israel, el país del norte, porque acuérdense que estaba dividido Israel y Judá, y Israel era el país del norte y Judá el país del sur. Esto ocurrió con el hijo de Salomón, que hubo esa división. Entonces, y tuvo una gran prosperidad el reino del norte, en este caso Israel, al estilo salomónico. Y esto envaneció al pueblo, esto lo llevó a una idolatría extrema y a un sincretismo religioso, a mezclar lo profano con lo divino. Y era tanto que hacían fiestas, orgías en las cosechas, en la fertilidad, a Baal, que Baal significa señor, señor pagano. Era un señor pagano. En cambio, este profeta nombra al Señor Dios de las personas como Adonai. Y ahí la gran diferencia del señor Baal con el señor Adonai.
y las constantes profecías de este profeta fue un constante llamado al arrepentimiento, a que Israel se volviera a Dios. Y también hubieron profecías para los países de alrededor. Y este profeta, como muchos otros, fue usado su vida misma como profecía, ¿ya? No sé si ustedes se recuerdan cuando Ezequiel iba a ser tomada prisionera, Ezequiel en Judá, porque también con el tiempo fue tomada prisionera Judá por los babilónicos. En este caso había como una advertencia a Israel que si no se volvía a Dios, sus enemigos se iban a adueñar de su país y hasta ahí iba a llegar la prosperidad. Y estaban siendo injustos con las viudas, con los huérfanos, etc. Entonces Dios usó a este profeta para amonestar al pueblo. Y no sé si ustedes se recuerdan, Ezequiel muchas veces tuvo que hacerse un yugo y caminar así por la ciudad para demostrar que así sería llevada cautiva el pueblo de Judá. Asimismo lo hizo hacerse, cocinarse pan con excrementos de animal. ¿Por qué? Porque el profeta era un pedagogo, él enseñaba con su propia vida lo que Dios quería decirle al pueblo, porque a veces no bastaban las palabras para enseñar. Y aquí también Oseas Dios le insta a tomar una mujer adúltera llamada Gomer, de la cual le nacen 3 hijos, y es ahí donde su vida pasa a ser una verdadera profecía de lo que Dios quería hacer con su pueblo. Y de lo que Israel estaba haciendo con Dios, era la misma vida que le estaba ocurriendo a Oseas al tomar a una mujer adúltera. Era como un paralelismo de lo que estaba haciendo Israel al llevar una religión mezclada con lo divino y lo profano. ¿Se fija? Era un verdadero adulterio espiritual eso. Entonces vemos que así era la vida de los profetas en aquel tiempo y estaban llamados a ejercer su ministerio. Y este profeta era del norte de Israel, específicamente Efraín, y desde ahí profetizó a todo ese país del norte, Israel. Su ministerio profético, como bien les dije, fue en tiempo de Jeroboam II, entre los años 786 y 746 a.C. Más bien en ese tiempo en que gobernó Jeroboam, en el 786 y 746 a.C., pero su ministerio profético comenzó desde mucho antes. Se cree que desde el año 752 comenzó su ministerio profético. Algunos estudiosos sugieren que este libro profético fue escrito el año 722, en la caída de Samaria, capital de Israel. Fue en ese año escritas las profecías. Otros sugieren que se escapó y se fue a Judá y allá lo escribió. Pero otros dicen que no, que murió en el desastre de Israel, en el desastre de Samaria, y que sus discípulos lo escribieron al escapar a Judá. Es ahí que el primer capítulo habla en tercera persona y no en primera persona. Pero lo que sí es cierto es que su ministerio profético comenzó desde el año 752 al 722 a.C., que fue el último año donde 722 donde cayó Samaria. Recuerden ustedes que el primer país en irse prisionero cautivo fue Israel, y después de 100 años fue Judá por los babilónicos. ¿Ya? Muchas veces la hermandad común y corriente tiene una confusión entre Judá e Israel. Israel era una sola nación hasta Salomón. Después de Salomón se dividió el reino.
Israel es el país del norte y Judá es el país del sur. En Israel habían 10 tribus y en Judá solo habían dos tribus, ¿ya? Entonces, cuando se fueron, cuando cayó Samaria en el año 722, fueron llevados prisioneros a Asiria. Y hubo un tremendo desastre ahí. Llama la atención que este rey solamente habla de, o sea, este profeta más bien, habla solamente de Jeroboam II. No habla de los reyes anteriores ni posteriores, muy pocos. Como que no son dignos de nombrar. Habla del que fue prominente, del que fue destacado, en este caso Jeroboam II. Hubieron tres profetas que profetizaron en tiempos de Jeroboam II. Jonás fue el primer profeta en profetizar de una gran victoria que tendría Jeroboam, una gran victoria militar, y que tendría una gran prosperidad y ensancharía su territorio. Luego Amós fue el otro profeta que también profetizó en este tiempo, y en donde era tanta la prosperidad que ya no querían escuchar a los profetas de Dios. Y empezó a haber un sincretismo religioso ya declarado en tiempos cuando empezó a profetizar Oseas. Y se recuerdan ustedes que yo le hablé del profeta Amós, en donde él, no siendo profeta, fue enviado a profetizar, y él era de Judá, a Israel, para que volviera a Dios, hicieran bien las cosas. Estaban olvidando a las viudas, los huérfanos, se estaban volviendo soberbios. Y aquí ahora Oseas hace el mismo llamado. Ya él llegó al colmo, el pecado de Israel, la desobediencia a la ley, la mezcla de adoración a Dios entre lo profano y lo divino. Ya no había justicia, y ahí estaba el constante llamado de Dios, el amor de Dios al arrepentimiento. En esta profecía de Oseas, es por primera vez se hace una analogía entre el amor de Dios hacia Israel, comparándolo como un matrimonio, ¿ya? Mirando a Israel como la esposa y el Señor Dios como el esposo. Se hace una analogía del matrimonio, por eso que Oseas es mandado por Dios a tomar a una mujer adúltera como esposa, y donde su esposa le fue infiel, y después la volvió, después la mujer se fue con otro hombre, y el profeta fue y la compró nuevamente. Entonces hace toda una analogía profética con su vida, y aparte con refutando los pecados de Israel. Así era en aquel tiempo. Y más adelante nos adentraremos en el estudio de este profeta, de algunas profecías que me han llamado la atención, que les quiero compartir a ustedes lo que descubrí, y también de predicaciones que he escuchado de mis pastores que me han dejado marcada, porque si hay algo que he aprendido en todos mis años de caminar, ya 45 años en el Evangelio, 46. No en vano uno camina sin aprender, pues, hermano. Si uno aprende, uno asimila ciertas enseñanzas, no todas, porque hay cosas que a veces uno las pasa por alto y no las asimila hasta después de tantos aprendizajes y tropezones. Pero hay cosas que marcan de pronto, ciertas enseñanzas que han hecho algunos hermanos, estudiosos de la palabra, predicadores, y eso de repente. Cuando uno empieza a estudiar esta profecía, uy, oh, yo escuché la explicación de esta palabra, de este punto de vista, y uno empieza a estudiar, ah, pero Dios me revela esta otra parte. ¿Se fija? Y es maravilloso eso. Yo le incentivo a usted, hermano, a estudiar a los profetas menores, a leer, son libros cortitos, de 4 capítulos, algunos con 3, otros con 10. Estúdienlo, léanlo, motívense, porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar y para redargüir.
Ya no solo el Nuevo Testamento es parte de la Biblia de Dios, también el Antiguo Testamento. Y son profetas menores. Yo le expliqué la otra vez que Osea es uno de los profetas menores, son 12 los profetas menores, no porque sean de bajo valor, sino que se les dice profetas menores porque sus profecías son muy cortas, pero fueron profecías muy eficaces que en su mayoría se cumplieron al pie de la letra. Mientras que los grandes profetas que tienen libros grandes de profecías escritas, algunas se han cumplido y otras están por cumplir. Entonces, es bueno estudiarlos, pues vamos a hacer un breve estudio de ello, haciendo una pequeña exégesis. No me voy a adentrar mucho en detalles, pero sí en algún pasaje que Dios me ha hecho poner atención, del cual el Señor nos quiere enseñar, del cual el Señor nos quiere redarguir, como Dios lo hizo con Israel, su pueblo. Porque en eso estamos hoy en día, en este pleno siglo XXI, estamos en un sincretismo religioso que no nos hemos dado cuenta que ha entrado a las iglesias. Yo les mencionaba la otra vez, muchas veces el evangelio, el ir a la iglesia se ha vuelto un show, un lugar de entretención, más que de santificación, más que de pureza, más que de adoración, ¿se fijan? Y muchos justifican el baile, la forma de cantar, con tintes paganos, con tintes mundanos, una forma de adorar a Dios. Pero ahí hay un verdadero sincretismo religioso, mezcla de lo divino con lo mundano. Y es esto lo que el Señor, nos va a querer hacer estudiar, o sea, para nosotros alertarnos, pues, y abrir nuestros ojos en qué pudiéramos estar fallando, en qué pudiéramos estar errando, porque Dios quiere una iglesia sin mancha, sin arruga. La iglesia es la esposa del Cordero, la esposa del amado de nuestro Señor Jesucristo, que Él vendrá por ella y se va a casar un día y habrá una boda, y estaremos en esa boda. Entonces, el amor eterno que tiene Dios para con el pueblo de Israel lo tiene para con su iglesia, y Él siempre va a querer que estemos preparados para cuando Él venga. Es por eso, mis hermanos, que les quiero motivar a estudiar este libro y vamos a estudiar a Oseas. Con el correr de los días hay ciertos pasajes que ya tengo especificado de los cuales quiero hablarles. No voy a hablar de toda la profecía porque hay ciertos versículos que me llaman la atención solamente y hay algo ahí que el Señor nos quiere enseñar. Muy bien, mis hermanos, dicho esto, les dejo con la inquietud del libro de Oseas. Échenle una lectura en sus casas ustedes antes de dormirse en la noche, antes de ver televisión o de ver una película, de estar ahí. Lean el libro de Oseas. Anoche me quedé el miércoles en la madrugada hasta tarde leyendo acerca de Oseas, estudiando un comentario bíblico del libro de Oseas, muy interesante, que yo quisiera decir todo, pero no se puede. Y luego de eso, revisando mis archivos, me encontré con cosas que ya había escrito antes y no me había percatado. Entonces, suelo por lo general, me siento motivada a orar como después de la 1 de la mañana, a veces a las 2, a veces a las 4, depende. Y me levanto y de ahí ya no duermo más. Y a veces me amanezco haciendo estudios, leyendo, investigando o orando. A veces no son más de 10 minutos de oración, a veces media hora y a veces no me he dado cuenta, ha sido 1 hora. Pero anoche tenía una preocupación por un sobrino y me levanté a orar porque dije, ya, esto ya hace rato que lo estoy sintiendo y me levanté a orar y luego mientras estaba orando se me vino algo a la mente. Y dije, ¿qué significará esto? ¿Dónde estará? ¿En qué libro estará? Y de repente abro así la Biblia al azar y me sale Oseas. Oh, Dios quiere que estudie Oseas. Mi pueblo, el versículo que se me presentó fue: mi pueblo pereció porque
no tuvo conocimiento. Y empecé a estudiar, hasta que me encontré con algo que me había puesto el Señor en mi mente, que me acordé de un pasaje bíblico de que alguien explicó y no me acordaba qué libro y lo descubrí. Así que con el correr de los días les voy a compartir lo que el Señor me recordó y lo que el Señor me enseñó. El Señor les bendiga, mis hermanos. Hasta aquí llego con esto. Incentivo con esta introducción que estoy haciendo del libro de Oseas y les invito a un tema musical. Amén, más allá del sol yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Así es, mis hermanos. Bien. Les voy a dejar la lectura bíblica en Oseas capítulo 3, versículo 6. Perdón, corrijo. Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento,
Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Lo leeré de nuevo, mis hermanos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus. Espero que el Espíritu Santo le haga entender esto. Muchas veces los grandes errores que se cometen es porque a la iglesia, al pueblo de Dios, le falta conocimiento. Muchas veces se cometen errores porque se ignoran las escrituras y el poder de Dios. Quiera Dios que podamos ser instruidos en la palabra. Y a veces las personas que enseñan han mal enseñado ciertos versículos y han hecho errar al pueblo de Dios. Y qué importante es que nosotros por sí mismos tengamos el hábito de orar y de escudriñar las escrituras. No es lo mismo leer que escudriñar. Que algunos me dicen, no, si yo leo la Biblia, claro, una cosa es leer capítulo tras capítulo, pero otra cosa es escudriñar. Escudriñar es en qué tiempo fue escrita, en qué contexto histórico, cultural, qué quiso decir en aquel tiempo, cómo la puedo asimilar ahora, qué me quiere decir. Eso es escudriñar, hermanos. Y muchas veces hay tanta pereza y flojera de quererlo hacer que no tenemos el hábito. Los latinoamericanos, sobre todo Chile, me asombraba de una estadística que se hizo, que Chile es uno de los países con menos teología y que muchas veces ha cometido grandes errores de interpretación. Y por eso que muchas veces se forman tantas iglesias por ahí, por un tema de interpretación de las escrituras. Lamentablemente esa es nuestra realidad en Chile. Y me asombra ver Argentina, Perú, Puerto Rico, Colombia con grandes institutos bíblicos, donde hay gente muy preparada en las escrituras. Pero así también con grandes corrientes teológicas y que al final pierden la esencia del espíritu. Entonces nosotros acá defendemos que no, que el espíritu, que la letra mata. Allá estudian más y como que opacan al Espíritu Santo, como que apagan al Espíritu Santo. Entonces están esos dos polos opuestos de las cuales no podemos caer en eso. El Señor Jesús dijo escudriñar las Escrituras. Fue una orden, fue imperativo. Nos mandó a escudriñar. No nos dijo si tienen tiempo, échenle una estudiadita a las Escrituras. No dijo así. Dijo escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Qué importante es esto, mis hermanos, de llenarnos del conocimiento de Dios, de saber cómo actúa Dios. Muchas veces se nos ha enseñado un evangelio de que Dios, Él sálvelo todo. Si me va mal, clamo a Dios y Él me responderá. Si estoy enfermo, clame al Señor que el Señor lo va a sanar. Si estoy pasando por una situación difícil, el Señor le va a responder y todo el mundo orando por lo mismo. Pero ¿qué hay de la voluntad del Señor? ¿Qué pasa si Él no me responde? ¿Voy a dejar de confiar en Dios? Porque muchos están afuera porque Dios no les contestó. Entonces, ahí está la mala enseñanza muchas veces. De enseñarnos un evangelio mentolatum, el Dios para todo. Venga el Señor, que el Señor le va a bendecir, venga que el Señor le va a cambiar su vida presente. Y yo no puedo venir al Señor por los milagros, como bien les dije en unos programas anteriores atrás.
Yo no puedo venir al Señor solo por los milagros. Yo tengo que venir al Señor de los milagros. Debo creer en Él más que en los milagros. Los milagros yo obviamente los voy a creer, pero no puedo servir a Dios por un tan solo por una sanidad, por una respuesta, o porque me dio un hijo que yo no podía tener, o porque me sanó, porque enfermedad que los médicos no pudieron. Yo no puedo servir tan solo a Dios por eso. Eso es una forma de gratitud, servirle. Yo tengo que interesarme en conocer cómo procede, cómo actúa nuestro Dios al cual servimos. Y Él nos habla por sueños, por su palabra, en oración, por una alabanza, a veces por piedras, hasta por personas de afuera. Y eso es conocer a Dios. Conocer la soberanía y los atributos de Dios. Y es ahí que esa falta de conocimiento ha llevado a muchos a detenerse en el camino y a quedarse postrado, porque muchas veces se mal enseña que Dios te va a hacer esto, que Dios te va a hacer, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a prosperar, que Dios te va a sanar, que no. Si lo primero que usted tiene que ofrecer y predicar es salvación y vida eterna. De todos los que llevaron enfermos ante Jesús, unos entraron por el techo, otros los llevaron para que Jesús los sanara. Lo primero que les decía, tus pecados te son perdonados. Porque eso es lo que más le interesa a nuestro Salvador, que el alma sea salvada. El cuerpo va a morir, va a perecer igual. Pero si tienes el alma rescatada del infierno por el hecho de creer en Jesucristo, eso vale mucho más que una sanidad. Y a veces llegan por sanidades al evangelio y puede que tengan otra enfermedad y pueden pasar años y le están pidiendo al Señor ser sanado, y como no han sido sanados y se ha tardado mucho el Señor, algunos se detienen. Déjeme decirle que no está conociendo bien al Señor. Dios nos ayude, mis hermanos. Bien, les dejo entonces con esta reflexión bíblica y nos vamos a ir a la oración final para luego tocar un par de alabanzas e irnos hasta mañana. Padre eterno, he leído tu palabra. Te damos muchas gracias porque nos motivas, nos incentivas a conocerte más en profundidad, Señor. Yo te sirvo a ti no solo por los milagros, sino porque eres hacedor de milagros, porque eres un Dios perdonador, lleno de amor, lleno de misericordia, un Dios que cuando nos tomas por hijo nos enseñas, nos adoctrinas y nos corriges también, porque eso es parte de tu amor. Gracias, Señor, porque nos tienes en este Evangelio Santo preparándonos para ser personas aptas para heredar la vida eterna. Te pido por cada uno de tus hijos que han escuchado este programa, como así también aquellos que están trabajando, aquellos que ya comenzaron a estudiar, Señor, guárdales, líbrales de peligros, de accidentes, de tentaciones, de malas influencias, de malas amistades, de malos consejos. Señor, guarda la juventud de la iglesia que muchas veces se ha nutrido su espíritu de cosas vanas, de cosas sutiles y no de tu palabra, y están más vulnerables a ser manipulados por el diablo, Señor. Yo te ruego que guardes a mi sobrino, mis sobrinas. Te ruego, Señor, que los protejas bajo tus alas de misericordia. Te pido por mi hermano allí en Traiguén, que se ha contagiado junto a su familia y no se siente bien. Señor Jesús, reprendemos toda dolencia, toda enfermedad. Señor, reprende esa enfermedad y deténla, que no avance, para que tu hijo pueda ser restablecido en su salud. Ten misericordia, cúbrelo con tu preciosa sangre. Guarde su esposa y sus hijas.
Te pedimos por los pastores a lo largo y ancho de este país, como en el extranjero, que predican tu palabra, que instan a tiempo y fuera de tiempo. Aquellos que han dado su vida al servicio de tu evangelio, aquellos que llevan una vida honesta y agradable ante tu presencia y nos han enseñado, nos han impartido tu palabra. Guárdalos, protégelos bajo tus alas de misericordia. Guarda la juventud de este país, guarda este país, mira Señor, guarda los niños de este país, están desapareciendo muchos niños, muchas niñas, Señor, no sabemos dónde está el paradero de muchos niños y preadolescentes, menores de 12 años, 13 años, muy pocos cuerpos han sido hallados, Señor. Solo tú sabes qué está pasando en este país. Me enteraba por personas de otros países que está pasando lo mismo en Panamá. Señor, allí hay tremendas cantidades de pérdida de niños. Aquella persona me decía que habían grandes subterráneos en su país. Hechos en tiempos de la colonia y allí habían verdaderos cultos luciferianos. Lo mismo se encontró en Estados Unidos, tremendos túneles donde habían cantidades enormes de niños sacrificados, otros prostituidos y otros violentados. Oh Dios mío, ten misericordia de estas criaturas. En este siglo XXI, donde la mujer sale de su casa a trabajar, no está poniendo cuidado, qué está sucediendo con sus hijos, y los está dejando en manos de extraños, de encargados, otros de personas que trabajan en sus casas, otros en jardines, y están corriendo peligro los niños de este país y de Latinoamérica. Yo te pido protección para estas criaturas, Señor. Pon un cerco de protección, cúbrelos con tu sangre, que el ángel de Dios acampe alrededor de los niños, de cada familia, sean protegidos, guardados y defendidos. Mira cuántos niños han sido violados en este país, otros hace poco fue muerta una niña en un portonazo, Señor, dos niñas y un niño que le fue hallado su cuerpo, que fue tan bullado en los medios de comunicación. Coloca allí paz, coloca allí consuelo. Señor, hay tanta maldad. Oh Dios mío, yo te ruego protección para los niños de este país. Mucho tiempo atrás se profetizó en las iglesias de que oráramos por los niños. Yo te pido protección para ellos. Señor, que el ángel de Dios acampe alrededor de estos pequeños, de los jóvenes. Señor, tenga misericordia. Bendito Salvador, yo te pido también por cada padre de familia, dale sabiduría a tus hijos para que ellos críen bien a sus hijos en el temor de Dios. Gracias por este año que nos diste, el año 2020, en donde todas las familias compartieron con sus hijos. Y fueron, Señor, enseñados y estuvieron ahí en comunión con su. Gracias, Señor, por todo el bien recibido de tu mano. Yo te pido también por los hospitales, las clínicas, allí hay enfermos, asilos de ancianos, aquellos que están por nacer y aquellos que están en los vientres maternos, guárdalos con vida, con salud, consérvalos, Señor. Tengo usted misericordia, Padre Santo. Te pido que dirijas todos los designios de nuestro país. Mira las leyes que se están aprobando, Señor, contrarias a tu palabra. Señor, auméntanos la fe, la confianza. No podrán quitarnos la fe por muchas cosas que se determinen como leyes. Guárdanos, Señor, que no desmayemos. Sea lo que suceda, sabemos que tú tienes el control de todas las cosas.
Te pedimos que guardes a tu iglesia, a tu pueblo, despierta a los que están adormecidos. Y podamos estar velando y orando, mi Señor. Te pido también por todos aquellos enfermos que están postrados hace años, unos de cáncer, otros con fibrosis quística, otros con problemas de parálisis, Señor. Y cuántas enfermedades, Señor, ¿qué hay imposible para ti? Nada. Señor, tú eres poderoso de sanar a tus hijos. ¿Cuántos desearán descansar? Otros quieren sanidad. Y otros han aceptado tu voluntad. Que no desmayen en la fe, Señor. Guarda tu iglesia, guarda este país. Guarda a todo el remanente fiel de este país. Protege a nuestros cielos, nuestro mar, nuestra tierra, nuestra cordillera. Guárdanos, Señor. Cuida de mi madre. Cuida de mi sobrino, de mis hermanas, de mi hermano, de mis suegros, Señor. De mis cuñadas. Muchas de ellas no te conocen. Haz que tengan un encuentro personal contigo. Trae a los que han de ser salvos. Aquellos que se han descarriado, extraviado de la verdad. Oh, mi Señor, ponnos bajo tu cobertura. Estando contigo estaremos protegidos, porque nada nos tocará si no es permitido por ti, Señor. Guárdanos, Padre Santo. Bendecimos tu nombre, te damos gracias por todo, mi Señor, te alabamos. Y te honramos tu nombre. Te pedimos tu dirección y tu protección en este resto de día que queda. Padre, te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Thank you.
Bien, mis hermanos, ha llegado la hora de despedirnos. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y tenga de usted misericordia. Hasta la próxima.